millonario. El loco tiene 27 millones de pesos. Como yo creía que era relajando que estaba conmigo. Tengo una semana y pico casi con ese ticket en los bolsillos. No me daba cuenta. Cuando fuimos a la farmacia y chequeamos, dice la señora, asegura lo que tienen 27 millones, su vida cambia de cambiar. ¿Qué pensaste en el momento? ¿Qué llegó a tu mente? Porque siempre quería ayudar a la vieja mía, por el tiempo. ¿De qué manera vas a ayudar? No como lo necesite económicamente, acotejarla bien, su casa. Y mi familia también lo... ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Cuáles son los planes para ellos? No, ahora la cosa cambia, sí. Hoy... A partir de la familia crece ya. ¿Novia nueva? No, no. No. Hablamos de la familia, ¿cuál fue la reacción de cuando se enteraron que tú eras ganador de tu bendición? La esposa mía ya no lo creía cuando se lo dijo. Acababa de llegar del salón. Oye, creo que se lo mandó a mí. O sea, ya, tú eres millonario de la misma de la madre. Todo el tiempo relajando. Y cuando finalmente se dio cuenta de que sí, que era cierto. No, no si no fue, fue buena. Pues, digo, yo vamos a cogerlo tranquilito para que podamos disfrutar el premio, no nos vaya a dar. Tomás, ¿a qué tú me dedicas? Camionero. ¿Trabajas para una compañía específica? Fenatrado. Fenatrado. Ok. Transporte de carga, ya sí. Material y cosas así. Muy bien. ¿Y en qué ruta, en qué área trabajas? Yo pertenezco al sindicato de Santo Domingo, aquí en el kilómetro 20 de la Puerta Duarte. ¿Y tú vas a seguir manejando? No. No, te elegiste ahora, Militrán. ¿Compraron un par de camiones? No, podría comprar un camión porque soy fanático de los camiones. ¿Qué tú le exhortas a toda esa legión de jugadores de la lista que también tienen la esperanza, igual que tú, de sacarse la loto? Que jueguen la loto, que es real. Yo había perdido casi la esperanza porque me decían que esos son gente que eligen para. Para la loto, a mí nadie me conoce de la loto.